¡Hola, humanos! Soy yo, el gran Papyrus, y bienvenidos a este tour por mi cuarto, donde podréis ver cosas como... ¡Qué difícil escoger esta cámara! Podréis ver cosas como mi colección de videojuegos y artículos tan increíbles como este retrato mío. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Nada en especial. ¿Y tú qué estabas haciendo? Oye, espera un momento. ¿Qué cojones? Eso ha sido un poco extraño, ¿no? Ay, qué bueno. Empecemos con el vídeo, supongo. Pero primero voy a tomarme una tila. Esto me ha dejado un poco alterado. Vale, creo que ya estoy mejor. Hola manada, lobos y lobas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, y si no, no os preocupéis porque vengo yo para daros alegría al cuerpo. A esos cuerpos tan sensuales y bonitos que tenéis, ¿eh? Pero no tan sensuales como mis tetitas. ¡Toki, toki! Hoy tengo un vídeo muy especial que mostraros. Hoy tengo para vosotros un Room Tour, el típico vídeo donde los youtubers enseñan a su audiencia un poco, pues, su habitación, su entorno de trabajo, porque surgen estas dudas a la gente a veces de cómo es la habitación donde sucede todo. Y tal vez algunos piensen: Max, te estás quedando sin originalidad, ¿qué pasa, no? ¿No tienes ideas para nuevos vídeos? ¿Estás haciendo esto del Room Tour, que es algo que hacen todos los youtubers? No, 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 no. Yo tengo muchas ideas aquí dentro, yo tengo mucha originalidad, tengo muchos proyectos que iré subiendo a la plataforma, a mi canal, a YouTube. Muchas sorpresas para vosotros. Nunca me quedaré sin ideas porque tengo mis... polvos mágicos. Y me refiero al Nesquik, mal pensados. A ver si pensáis yo que aquí en mis vídeos incito a los jóvenes a tomar drogas. No. Joder, esto es más peligroso que las drogas. En fin, vamos a dejarnos de tonterías y empecemos con el tour por mi cuarto. Bueno, una tontería más. ¿Qué me dices, Sonic? ¿Estás dispuesto a hacer este tour por mi cuarto? Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? Supongo que lo más lógico y lo que haría todo el mundo sería empezar mostrando lo más notorio de mi cuarto, lo que más destaca, que es mi colección de videojuegos. Pero yo no soy como todo el mundo y mucho menos aplico la lógica, así que empezaremos por algo menos importante y luego ya volvemos a esto. En esta esquinita del cuarto, como podéis ver, tengo un par de máscaras de Deadpool y Red Hood que las utilizo para hacer cosplays. Y me gusta mucho tenerlas aquí, que se vean en mi cuarto. Y aparte de eso, tengo lo que vendría a ser mi gimnasio. Esto es todo lo que necesito para hacer ejercicio cada día. Aquí tengo una mochila llena de libros que pesa 20 kilos la cabrona, y la utilizo para ponérmela a la espalda y hacer ejercicios de flexiones, sentadillas, etcétera, etcétera. Aquí una esterilla, comprada en tu chino de confianza, que la utilizo para... La uso para hacer diversos tipos de ejercicios de suelo, tales como abdominales y abdominales y abdominales. Y mis dos mancuernas, dos mancuernitas preciosas de 15 kilos cada una, las más baratas que tenían en Decathlon, que es una cadena de tiendas de deportes de aquí de España. Pese a ser las más baratas, cumplen bastante bien su función y las utilizo para, bueno, evidentemente, distintos tipos de ejercicios de mancuernas. ¡No puedo más! Recuerda por qué entrenas, Max. Recuerda siempre por qué estás luchando. ¡Debo ser digno para Momo! Aquí podéis ver mi colección de mangas, los cuales son custodiados por una bellísima y hermosísima falsificación china de una figura de Saitama. ¡Completamente falsa! Aunque no siempre he tenido esta figura de Saitama custodiando los mangas. Antes tenía una figura de Bobobo, pero en un vídeo ocurrió un pequeño accidente, algunos os acordaréis, y se mató. Esto es lo que queda de la figura. Lo que tengo aquí colgando es una medalla que me regaló mi pareja cuando llegué a los 100.000 suscriptores. Y la tengo aquí colgada con honor. Y bueno, como podéis apreciar, a mí no me gusta Tolo Bru ni nada. O sea, es un manga que, bueno, es un pequeño hobby, de vez en cuando le doy una ojeada. Que algunos diréis: ¡Vaya, vaya, Max! ¡Qué pervertirijillo eres! ¡Cuánto Tolo Bru, cuánto Echi tienes por aquí! ¡Pero para vuestra información, Tolo Bru es lo que leen los hombres de verdad! Y también tengo por aquí Tolo Bru, la novela. Sí, sí, esto existe. Peligrosa charla de chicas. A causa de un sueño de Haruna, la conversación entre las chicas sube de tono y se vuelve territorio prohibido para los chicos. Saki se enfrenta al desafío de trabajar como enfermera. A
Además de estas historias, encontraréis otras tantas divertidas aventuras que solo aparecen en esta novela. Descubre además en un... Descubre además nuevas ilustraciones exclusivas en la primera novela de To Love Ru. Esto sí que es una sinopsis para un libro. Esto sí que es una trama. Esto sí que es una novela. Tiembla, Cervantes. Ni tu mejor obra es rival para To Love Ru. Atentos. Una de las ilustraciones exclusivas de la novela. En esto me gasto yo el dinero del partner. Creo que lo invierto bien. Bueno, creo que ya os he entretenido bastante, de modo que ahora sí, pasemos a la colección de videojuegos. Lo primero que creo que debo destacar de esta colección es que yo no solo colecciono videojuegos y consolas, también colecciono cajas. O sea, mirad cuántas cajas, son hermosas, me encantan las cajas, tengo un fetiche por las cajas que yo no puedo controlar. No solo hay cajas aquí, tengo más cajas aquí dentro hay más cajas. Mirad, de DJ Hero, de un producto de la tienda de videojuegos Game, tengo muchas cajas. Y bueno, la caja de la cámara, esto tiene que ver con consolas, pero también me gusta conservar las cajas de todo. Es que no comprendéis la belleza de las cajas. En fin, como habéis podido comprobar, aquí tengo lo que son juegos de la Wii, Wii U, luego por aquí hay de la Mega Drive, de la Master System, también tengo cajas de juegos de Nintendo 64, algunos cartuchos por aquí sueltos, que no tengo la caja original, algunas consolas como la PS Vita, la 3DS, la DS, figuritas, ¡cajas! ¡Más cajas! Figuritas dentro de su embalaje original. No me preguntéis por qué, es que estas en concreto no me apetece sacarlas, o sea, me apetece tenerlas con el embalaje original. Luego por aquí tenemos bien organizaditos en fila india varios cartuchos de Game Boy. Tenemos Game Boy Color, Game Boy Normal, Game Boy Normal, Game Boy Normal, ta 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 ta, ta y hasta el final, que tenemos aquí el Pokémon Pinball junto a las Game Boys. Si os preguntáis por qué tengo dos Game Boys exactamente iguales, es porque esta... ¡Mierda! Bueno, como podéis comprobar es que esto está en un equilibrio extremo, o sea, al más mínimo toque esto se cae. Yo tenía esta Game Boy cuando era pequeño, pero mi hermana me la rompió, o sea, me la rompió por accidente. Y entonces un día encontré otra exactamente igual, y es un... ¡mi infancia! Y me la compré, y bueno, tengo aquí las dos, la rota y la que funciona perfectamente. Luego por aquí tenemos otras cositas, como un Game & Watch, que este Game & Watch es del Club Nintendo. Me lo dieron por acumular muchos puntos. Ahí está su cajita original. Cajas, para variar, más cajas. Cartuchos de la NES, para echarme unas buenas partidas. Una 3DS que no funciona, la verdad. Por eso me compré la New 3DS que está aquí, la habéis visto antes. Más cajas, más juegos, más... Bueno, lo voy mostrando un poco, pero realmente... O sea, no voy a especificar juego por juego porque nos pasamos aquí la puta vida, amigos. Esto es interesante, esto de aquí, lo que veis aquí, es una Super Nintendo portátil. Sí, una Super Nintendo portátil que además sirve como una Super Nintendo de sobremesa. O sea, tú aquí le enchufas los mandos de la Super y esto lo puedes conectar a un televisor. Y como podéis comprobar, funciona perfectamente. Esto es genial para echarse unas partidas, o sea, me encanta esta consola. Terminamos ya esta repisa de la estantería con más cajas y las Game Boys de antes. Y esto de aquí es interesante, es una pequeña consola a la que le puedes meter emuladores y prácticamente te reproduce cualquier juego, hasta pues, la generación de Nintendo 64 y Play 1. Y como podéis apreciar, tengo que limpiarle más el polvo. Aquí hay polvo, joder. ¡Ah! Puede que sea muy ordenado, pero lo que es la limpieza no la llevo muy al día. Lo que veis aquí, este mini arcade, realmente es una forma de volver tu Game Boy una arcade. Es un dispositivo que se vendió en Japón, que bueno, tú le metes aquí la Game Boy y entonces esto te amplía la pantalla. Y es genial, yo con esto juego mucho al Tetris, la verdad. Aquí hay algunos videojuegos de la Play 1, de un par de juegos de la Mega CD, tengo que ampliar la colección, que son el Sonic CD, un juegazo, y este prácticamente te venía incluido con la Mega CD, o sea, lo solían vender inclusive. Aquí, este de aquí, Road Avenger, está bastante divertido. Juegos de PlayStation 2, y como podéis ver tengo un par de juegos japoneses, los cuales son uno de Sargento Keroro y otro de Bobobo.
por aquí hay juegos de PlayStation 3. Aquí hay algunos cartuchitos. No me los vaya a saltar de mostrar. Y por aquí tenemos el juego de Tulobru para la PS Vita. Que no sé cuántos habréis visto el unboxing que hice de este juego, porque era una edición especial. Quienes no lo hayan visto y les apetezca verlo, pues dejaré el enlace en la descripción, porque la verdad fue un vídeo muy divertido. Aquí unos pocos juegos de PS Vita y pasamos a la siguiente balda. Aquí tengo una Sega Master System 2, a la que, como podéis ver, tampoco le limpio el polvo desde hace unos días. Joder, qué asco. Por aquí tengo todos mis juegos de PC y aquí arriba, como podéis ver, también hay unos accesorios de la Game Boy. Luego aquí tengo más cartuchos, en este caso cartuchos de Nintendo 64. Bueno, he creído que este juego estaría mejor ahí. Aquí tenemos unos pocos juegos de Dreamcast, 4 juegos del Atari 2600. Esto era un formato que tenía la PSP para reproducir películas. Que esto es la primera temporada de una serie de los Monty Python. Me hizo gracia y dije, me la voy a comprar. Por aquí los juegos de la Nintendo Switch. Y tenemos aquí podría decirse una enciclopedia de personajes anime. Que venía con el juego del Jump Stars para la PlayStation 3. Y por último, en este estante de abajo, tengo varias consolas que no están conectadas a la televisión. Pero de vez en cuando pues las voy cambiando y también juego con ellas. Esta de aquí es la más antigua que tengo, que para quienes no sepan qué demonios es esto. Esto que veis aquí es una consola de Pong, el juego este de los dos palitos blancos que se pasan una bolita blanca el uno al otro, porque pues porque nadie quiere estar con la bolita blanca. ¡Quita! Pues esta es una consola que tiene dentro este juego. Y os preguntaréis, ¿y cómo funciona? ¿Cómo se juega esto? No tiene mandos, no tiene nada. Ni siquiera tiene toma de corriente. O sea, esto va por... A ver si lo puedo abrir. Esto va por pilas. O sea, y chupa... Creo que chupa 6 pilas de estas de las gordas. Y te las chupa en un par de horas. O sea... Madre mía, cómo eran los tiempos antes. A esto se jugaría de la siguiente forma. Cada jugador se pone a un extremo del rectángulo y con esta ruedecita pues se elige si el palo sube o baja. Y aquí hay distintas opciones para el juego, como por ejemplo puedes elegir si tu palito es más grande o más pequeño, o si quieres que la bolita vaya más rápido o más lento. Y eso vendría a ser todo el juego y toda la consola. Tras enseñaros mi colección de videojuegos, creo que lo más apropiado sería seguir por mi zona gamer, la zona gamer de mi cuarto, que es lo que vendría a ser este cuadrante de aquí. Y es que en esta sección tengo 9 consolas conectadas a esta televisión de aquí. Aquí abajo tengo más consolas, como la Sega Mega Drive, la Sega Mega CD, la Wii U, la NES... Aquí bien guardaditas. Y detrás de esta tele tengo lo que sería una enredadera de cables. Mucho peor que la enredadera de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Es mucho más peligroso meter la mano aquí. ¿Ves? Ya, esto ya se empieza hasta a mover solo. Esto da miedo. Y seguro que tras enseñar esta parte de mi cuarto no faltará el típico que venga en los comentarios: ¡Max! ¡Max! ¿Por qué juegas en consola? ¿Por qué no juegas en PC? ¡Las consolas no llegan a la resolución de un PC! ¡Las consolas ni llegan a la resolución de un PC! Y bueno, permíteme que te diga, querido jugador de PC, que tu madre, al igual que las consolas, en la cama no llega a 60 FPS. Tiene unos bajones de velocidad de la leche y no voy por ahí quejándome de tu mamá en las redes sociales. Que a ver, yo realmente tengo que decir que juego más en PC que en consola últimamente. O sea, aquí tengo siempre mi mando de Xbox conectada a mi PC gamer, a mi Omen, para echarme unas buenas partidas. Lo que no hay que hacer es meterse solo en un bando y pensar que el otro bando apesta. O sea, hay que respetar a todos los jugadores, tanto de consola, como de ordenador, como de smartphone, ¡a todos! Y podemos vivir todos en paz y armonía. La parte de mi cuarto que os voy a mostrar a continuación es una que realmente me importa mucho enseñaros y que me apetece mucho enseñaros. Es lo que vendría a ser mi entorno de trabajo, porque aquí este rinconcito de aquí, esta esquinita de aquí, es mi esquina de puta. Es donde paso yo la mayor parte de mi vida y es donde yo hago la magia. Edito los vídeos, hago las animaciones 3D, aquí es donde sucede todo. Como es el sitio donde paso la mayor parte de mi vida, evidentemente tiene que ser un lugar donde yo me encuentre cómodo. Entonces lo he ido decorando y administrando a mi gusto, porque claro, si no me encuentro cómodo aquí, pues me voy a deprimir. Como podéis apreciar cuando llegáis aquí a lo que es mi entorno de trabajo, esto es territorio waifu. Accedéis a territorio waifu.
Tengo aquí al lado del ratón del ordenador, que está sobre una alfombrilla boobies. Squishy, squishy, boobies. Alfombrilla de ratón de Tatsumaki, de One Punch Man. Pero aquí tenemos una figura enorme, bastante grande, de Momo, de Tulo Brew, en plan... Conejita Playboy. Y además, las medias de rejilla que veis aquí son de verdad, o sea, estas medias son de verdad. Acojonante. Y bueno, aquí tenéis la famosa figura de Lala con las boobies al aire, que esta figura además... tiene una historia muy graciosa. Lo que ocurre es que esta figura en concreto es una figura muy popular de Tulo Brew, de Lala, pero todas las figuras lleva sujetador, como podéis ver. Es en plan bikini, o sea, lleva el sujetador. Pero la mía no. La mía es stripper total, o sea, ¿por qué? Todavía no he encontrado la figura, o sea, sin el sujetador, que la vendan. ¿Por qué la mía no lo tiene y las demás sí? O sea, es... No lo entiendo. I don't get it. Volviendo a lo que es mi entorno de trabajo, aquí tengo un barril de metilamina de Breaking Bad y lo que sería una bolsita con meta azul, con la metanfetamina de Heisenberg, que ya ha perdido un poco el color, porque esto en realidad son dulces, son unas chuches que simulan pues eso, la meta azul de Heisenberg, que llevan aquí 6 años, o sea, las compré y no me las quise comer porque me pareció muy chulo el dulce. Esto algún día empezará a surgir vida de aquí dentro. Yo estoy esperando a que surja vida de aquí para reclamar el premio Nobel de ciencia por crear un ecosistema aquí dentro. Luego aquí tengo esta obra de arte que es un laberinto de Pac-Man que me hizo mi novia y me encanta tenerlo aquí, es maravilloso, es precioso. Y por último, en esta zona de aquí tengo este diorama de la pelea de Shiryu contra Máscara de la Muerte de Cáncer, de los Caballeros del Zodíaco. Muchos en su infancia vieron Dragon Ball, pero yo fui más de los Caballeros del Zodíaco. Y bueno, como mi signo del Zodíaco es Cáncer, pues aquí tengo la armadura de oro de Cáncer. Y hablando de dioramas, aquí tengo un pequeño diorama que hice yo mismo, que como muchos sabréis, mi cerveza favorita es la cerveza japonesa Sapporo, y quien no lo sepa, pues oye, ya lo sabe. Dato curioso. Entonces tengo aquí una mega lata de cerveza Sapporo, a la que Saitama, que está avanzando por mi escritorio, le ha metido un puñetazo y la ha dejado totalmente muerta, totalmente abollada. Por aquí tengo otras cosillas, como por ejemplo este diario de Gravity Falls, que para variar, también me lo hizo mi novia. No deja de hacerme manualidades, y yo pues yo estoy encantado, encantadísimo de la vida, porque Gravity Falls es mi anime favorito, sí, mi anime favorito. ¿Nani? Y esto es un guarda-guarda, es un guardacosas. Aquí guardo un montón de cosas random. ¿Qué coño? Tengo hasta un tubo de pasta de dientes. Yo ya no sé ni qué guardo por aquí. También tengo alguna que otra figurilla más, como podéis apreciar. Y esto de aquí es una foto de cuando fui a Parque Warner con mi buen amigo Brian. A ver si vuelvo a hacer algún vlog con él, porque hace muchísimo que no sale por el canal. Llaverito de Deadpool, un squishy de Deadpool, que esto me lo hizo mi exnovia, que aunque sea persona non grata ahora mismo, oye, esto mola bastante, entonces yo me lo quedo, lo sigo teniendo por aquí. A decir verdad, algunas cosas de las que veis por mi cuarto son regalos de exnovias, de exparejas que he tenido. Y yo no entiendo a la gente que cuando termina una relación coge todos los regalos y todas las cosas que han habido en esa relación y las tira, las quema, como si, yo qué sé, como si estuviera haciendo un ritual pagano o algo así. ¿Por qué? ¡Son regalos! ¡Quédatelos! Esto de aquí, este póster de Batman, también es un regalo de una exnovia. ¿Por qué iba a tirarlo? ¿Por qué iba a quemarlo? Es precioso, a mí me encanta. ¡Otra cosita! ¡Squishy, squishy, squishy! Que me regaló una muy buena amiga por mi cumpleaños. Otra cosa que me ha hecho mi pareja. ¡Otra vez! Que es un gatito de la suerte, Red Hood. Y Red Hood es mi personaje favorito del universo Batman. Y este es Jaime. Le acabo de poner el nombre ahora mismo. Ahora es Jaime. Íbamos por una floristería, mi novia y yo, y dije, quiero ese cactus. Y me lo compró. Y este es Jaime, el cactus pene. Y esto de aquí es como un... bueno, es un parche muy bien cosido, muy bien detallado de Pete, del videojuego Kid Icarus, que gané en un torneo del videojuego Kid Icarus, que fue un torneo bastante, bastante intenso. O sea, la ronda final... ¡Wow! Creo que de todos los torneos de videojuegos en los que he participado, este fue el más hardcore. O sea, estaba súper nivelado con el otro rival. ¡Pero al final, gané yo! Mátenme, por favor. Estoy sufriendo.
Antes de terminar de enseñaros esta sección, lo que sería todo mi entorno de trabajo, quiero enseñaros también la última adquisición que he añadido, que es este precioso cuadro de Mónica, de Toki Toki Literature Club, que pese a la aventura traumática que tuve con ella, es lo que me hizo pasar, es un personaje al que le guardo cierto cariño. Entonces, tenía que poner esto. Mónica elimina la competencia, estilo Smash Bros. Una obra de arte. Bueno, a otra cosa mariposa. Aquí pegados en la pared tengo mi colección de pósters y fanarts al lado de todas estas cosas de Super Mario. ¡Son cosas y son de Super Mario! Estos Mario y Luigi me los regaló mi hermana. Los hizo junto a su exnovio y me los regaló por mi 18 cumpleaños. Creo que fue por mi 18 cumpleaños. Y es una auténtica pasada. O sea, son cuadraditos de madera cortados y lijados uno a uno, pintados y luego pegados como deben pegarse para que formen pues lo que sería el Mario y Luigi de Super Mario Bros. ¡Son geniales! Luego por aquí arriba tengo estas páginas de cómic del cómic de Batman Arkham Knight, que es mi videojuego de Batman favorito, y el cómic también me encanta. Cogí unas cuantas páginas, las corté muy meticulosamente y las pegué perfectamente simétricas, o sea, esto me llevó un buen rato para que quedara esto así. Y como podéis ver, una vez termina el cómic, hay un batarán aquí pegado a mi pared. Podéis ver que aparte de Duro Bru, también me gusta mucho Batman. Que por cierto, esta cosa es una lámpara de luz ultravioleta. Y por aquí pues tengo mi colección de películas, un par de Funko Pops de One Punch Man, un rinconcito con libros interesantes y de mi infancia, y aquí un par de figuritas de Asterix y Obelix y bueno, un poco de desorden por allá. Y bueno, creo que también sería interesante enseñaros aquí en el cabecero de mi cama, que tengo mi sombrero de Dross, llamémoslo así, que gané en un concurso de comer comida picante. I'm the fucking boss. Y bueno, una katana de madera y esta espada, que es la espada maestra de Dark Link, que está... Esta espada sí que es verdad, es de acero. Que por cierto, una pequeña anécdota con esta espada. Una vez se la di a mi novia y estuvo así haciendo movimientos y un poco el payasete con ella, y sin querer me hizo un corte en el costado con esto. Casi veo a San Pedro aquel día. ¡Te quiero, cielo! ¡Psicópata! Y bueno, manada, esto es lo que vendría a ser el Room Tour, el tour por mi cuarto. Hay más cositas que podría enseñar, pues no he abierto los armarios ni nada, pero realmente no hay nada muy interesante, porque por ejemplo, en uno tengo cajas, en uno tengo muchas más cajas. ¿Veis? Mirad, para que veáis que no os miento, las tengo ya hasta plegadas porque no me caben tantas cajas en el armario. No me caben, las tengo que plegar para que quepan. Realmente tengo un problema. Y bueno, pues un poco eso, en los armarios realmente no tengo nada excesivamente interesante. Alguna cosilla así, como, mirad, acabo de sacarlo de un armario. Tengo este tanga de stripper. De neopreno. No os voy a decir si esto realmente es mío o me lo ha dejado un amigo para hacer la coña. Solo os diré que no quiero tocarlo demasiado. Así que eso, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado este Room Tour. Y bueno, si no os ha gustado porque sé que es un contenido un poco diferente al que suelo hacer en mi canal, tranquilos, porque muy pronto volveré con contenido del bueno. Aunque este también ha sido contenido bueno, ¿no? En fin. ¡Hasta pronto! ¿Eso significa que puedo volver a grabar en tu cuarto? ¡No! ¡Largo! Madre, tampoco es necesario que me grites. Venga, tampoco llores, lo siento.